¡Hola a todos! Hoy vamos a ver las mejores estaciones de audio digital gratuitas. Primero aclaro que son las mejores en mi opinión. Y segundo aclaro que solo tuve en cuenta las estaciones de audio digital gratuitas que no tengan muchas limitaciones. Esto descarta por ejemplo Pro Tools First y similares. ¡Enterado! Empecemos por la estación de audio digital llamada Waveform Free. Es desarrollada por la empresa Traction y funciona en Windows, Mac y Linux. Veamos un poco su interfaz y funcionamiento. Por acá tenemos la ventana de inicio en donde podemos cargar y crear proyectos. Además tenemos varios templates para elegir. Hagamos un proyecto de prueba. Crear. Bien, acá tenemos la ventana principal del proyecto. Podemos ver u ocultar las distintas partes de la interfaz con este botón de acá arriba a la derecha. Podemos ocultar esta parte de la izquierda, por ejemplo, y mostrar el mezclador o el editor MIDI. También podemos hacer zoom en las pistas con estos botones de acá a la derecha. Probemos grabar un poco ahora. Voy a activar la grabación en esta pista, así grabo algo con mi piano digital. Si ahora queremos, por ejemplo, agregar un compresor en esto que grabé, entonces podemos arrastrar este botón de acá arriba a la derecha para agregar un plugin en la pista. Podemos soltarlo en distintas partes de la cadena, por ejemplo al principio o al final. Voy a usar un compresor gratuito que yo usé en otros videos, el DC-1A3. Y voy a ajustar esto a gusto. A ver cómo suena así. Algo interesante del Waveform Free es que el volumen y paneo y el medidor de nivel son considerados plugins. Entonces puedo mover este compresor después del volumen y paneo o incluso después del medidor. Muy astuto, ¿eh? Pasemos a otra estación de audio digital. Se llama GarageBand, es desarrollada por Apple y funciona en Mac e iOS. No tengo una Mac, pero sí un celular con iOS, así que veamos su funcionamiento en mi celular. Y si Apple está viendo esto y me quiere regalar una Mac. Cuando creamos una canción en GarageBand, podemos elegir unas cuantas opciones de pistas para empezar. Por ejemplo, tenemos teclado, batería, amplificador, grabadora de audio, etc. Voy a empezar usando una batería. Como ven, acá tenemos las distintas partes de la batería. Si queremos grabar un ritmo, usamos el botón rojo. Listo, y ahora si vamos a este botón podemos ver las pistas y el ítem que grabamos. Si vamos al ítem podemos editarlo. Y si activamos la edición podemos agregar golpes. Por ejemplo puedo agregar un crash en este compás. Y ahora que ya tenemos una batería voy a agregar otra pista para grabar a mi piano digital. Agrego una pista de grabadora de audio y grabemos algo. Si ahora queremos mezclar un poco este proyecto, podemos arrastrar desde acá a la izquierda para manejar los volúmenes. Además podemos ajustar el paneo de alguna pista si vamos a los controles de pista. Tenemos el balanceo que sería el paneo de la pista. Además tenemos compresión. Podemos manejar agudos y graves. Y también podemos agregar delay y reverb. Como ven es súper interesante el GarageBand, incluso desde iOS. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Además, puedes sumarte al canal de difusión de Telegram, en donde aviso cuando hay un video nuevo.
Y si ya estás suscripto y quieres ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Sigamos con una estación de audio digital que ya tiene muchos años. Actualmente es desarrollada por BandLab, se llama Cakewalk y funciona solamente en Windows. Por acá tenemos la ventana de inicio, tenemos varios templates para elegir, yo voy a elegir un proyecto vacío, así lo probamos un poco. Bien, acá tenemos la ventana principal del proyecto, podemos plegar algunas de estas ventanas y por acá podemos agregar pistas al proyecto. Voy a agregar una pista de audio nueva, así grabo algo de prueba con mi piano digital. Voy a seleccionar las entradas de línea 3 y 4 en donde tengo conectado al piano y voy a activar la grabación y la monitorización de entrada. Creamos la pista. Por defecto se crea con un tamaño pequeño la pista, pero podemos apretar este botón de acá para que sea grande. Antes de grabar voy a activar la cuenta atrás del metrónomo en 2 compases. Aceptamos y grabemos. Listo, si queremos hacer un poco de zoom en la línea de tiempo, podemos hacerlo desde acá abajo con el control de zoom horizontal. Y también podemos hacer zoom en las pistas con el control de zoom vertical. Agreguemos un instrumento virtual ahora. Voy al botón de agregar pista y voy a seleccionar instrumento. Y voy a usar el TTS-1, que es un instrumento virtual que trae Cakewalk. Creamos la pista. Este instrumento virtual trae un montón de instrumentos y es compatible con General MIDI. Yo voy a usar una batería que trae en el canal 10 por defecto, así grabamos un ítem MIDI de prueba. Entendido. Desactivo la grabación en la pista del piano y activo la grabación en el instrumento virtual y grabemos. Ahí ya tenemos un ítem MIDI, podemos entrar en este ítem MIDI, por ejemplo para cuantizar las notas, así suena un poco más justo esto que toqué. Selecciono las notas y tecla Q para cuantizar, voy a cuantizar a la corchea y más o menos algo así, aceptamos, a ver cómo suena esto. Ahí va mejor. Si vamos a donde dice consola, podemos ver el mezclador que trae Cakewalk, que me parece que está muy bien diseñado. Acá podemos mezclar los instrumentos y también tenemos algunos controles básicos. Y por acá a la izquierda, en lo que Cakewalk llama Pro Channel, tenemos varios efectos muy interesantes. Por ejemplo, un compresor, un ecualizador y varios efectos más. Bueno, ¿qué les parecieron estas estaciones de audio digital gratuitas? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Me parece que estas tres opciones son muy buenas, tanto como para usarlas de estación de audio digital principal o como para tener de opción secundaria. En mi opinión yo diría que el Cakewalk es la opción más completa, que no tiene que envidiarle mucho a estaciones de audio digitales pagas, pero que solo funciona en Windows. GarageBand me parece muy amigable e intuitivo, en especial para empezar a producir, pero solo funciona en Mac o iOS. Y el Waveform Free, aunque su flujo de trabajo no me parece tan intuitivo, me parece que tiene la ventaja de que funciona tanto en Windows, Mac y Linux, algo que no es poco importante. Déjame en los comentarios cuál te gustó más a vos y si te gustaría que veamos con más detalle alguna en otro video. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.